Carlos Hurtado Andrés. Delgado Reyes, David Rodrigo. Diego Barreto Giuliano. Sánchez Juan David. Feria Hoyo Santiago. Aldo Pulido, Nicolás Giovanni.
Conducción, Julián Andrés. Walter González para Valentina. Guzmán Valderrama, Manuela. Hernández Caro, María Paula. Omar Andrés. Iglesia Rodríguez, Juan Andrés.
Lozano Juan José. Martínez Rojas, Daniel Orlando. Andrés Mauricio. Mirkes Galindo, Franz Samuels. Montenegro Sotelo, Gabriel Mauricio. Lidia Cubides, Jean Paul.
Castro Felipe. Ortiz Tobar, Jason Camilo. Penagos López, Laura Camila. Rey Toro Juan Andrés. Alba Alejandra. Soto Ángel Juan Manuel.
Vargas Rodríguez Luis Felipe. Mensaje de la directora de grado de 11 a sus estudiantes, licenciada Lina Juliet Sánchez Sánchez. Muy buenas tardes para todos los asistentes a este solemne evento. Extiendo un saludo especial a la mesa principal, a los docentes, instructores militares, estudiantes, padres de familia, amigos y demás invitados especiales. Sin embargo, el saludo más especial el día de hoy es para ustedes, PROM 2021, quienes desde su silla observan cómo culmina una etapa en sus vidas, siendo testigos y protagonistas de uno de esos momentos únicos que nos regala la vida, en los que nos encontramos recogiendo todo nuestro equipaje para mudarnos de aventura, para cambiar de reto, para empezar de nuevo, sin miedo y con la esperanza emprendida en una nueva lucha. Recuerden ser agradecidos con Dios, con todas aquellas personas que han contribuido a este bonito logro que alcanzaron, a sus padres, madres, profesores, profesoras, a todos los amigos, pero sobre todo agradézcanse a ustedes mismos, por no desfallecer, por creer en ustedes, por trasnochar haciendo tareas, por madrugar en contra de su voluntad, por soportar el calor, por abrigarse del frío, por trazarse una meta y por cumplirla. Hoy se despiden de esta hermosa institución, que después de ayudarles a forjar parte de su camino, los despide con la nostalgia natural de quien extraña, pero con la alegría y la esperanza del deber cumplido. Hoy los recuerdos colman la memoria y se convierten en las huellas indelebles
de quienes los definen y los acompañan por el resto de sus vidas. Muchachos, atesoren todos esos recuerdos de su infancia y del colegio, porque es el poder de reconfortar cuando la vida se pone difícil. Recuerden que lo esencial en ella es intangible o invisible a los ojos, como lo dice el Principito, y que aquello que en realidad importa no se compra, por ejemplo, los verdaderos amigos. Estos amigos con los que hoy dividen caminos, pero con quienes tienen las mejores historias, los momentos más divertidos, las mejores risas, las mejores fotos, en fin, esos amigos que ayudaron a que esta etapa fuera inolvidable, con quienes no volverán a encontrarse en los pasillos del colegio, pero quizás sí en los pasillos de la vida. También recuerden a esas personas que dedicaron tiempo y paciencia a su formación, quienes hasta el último día están ahí sentados acompañándolos. Sí, estoy hablando de sus profesores, para quienes es un orgullo verlos vestidos de toga y birrete, y quienes seguramente esperan haber dejado también una huella en cada uno de ustedes. Es un honor para todos ellos contribuir a la transformación de la sociedad por medio de ustedes, por lo cual esperan que hoy estén graduándose seres humanos críticos, libres, fraternales, justos, serviciales, inclusivos, pero sobre todo muy humanos. El mundo de hoy tiene muchos retos, algunos de ellos bastante serios, desde el ámbito social hasta lo más preocupante desde el corte ambiental. Por eso, muchachos, cada vez que les repetimos a ustedes que son el futuro, no es una simple frase de cajón. Cada generación tiene la responsabilidad de aportar desde las pequeñas acciones hasta las grandes obras una sociedad justa para todos y a la conservación y rescate del medio ambiente. Por esta razón, muchachos, ser famosos, importantes y conseguir dinero no es un proyecto válido para la vida, pero no se deben convertir en el único. La familia, el amor, la amistad, todo ello es trascendente y debe guiar para siempre sus vidas. No olviden la premisa, la vida es corta, sean felices. Muchas gracias. Palabras del alumno graduando, estudiante Briñez Caldas, María Alejandra. Señores directivos, Junta Directiva Punchincá, señor gerente Punchincá, padre Cristian Camilo Cárdenas, señorita rectora, coordinadores, personal docente, instructores militares, personal administrativo del colegio, señores padres de familia y personal de graduandos que nos acompañan el día de hoy. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a Dios por la oportunidad que me brinda dirigirme a ustedes y por permitirnos culminar nuestros estudios académicos, alcanzando tan memorable e importante objetivo. Hoy es un día de felicidad, de nostalgia y de gratitud. Bonitos recuerdos abarcan nuestra mente y tocan nuestro corazón, pero cómo no recordar ese primer día de clase en nuestro colegio militar, llenos de expectativas, dudas y con la firme convicción de que un día estaríamos en este escenario recibiendo nuestro grado. No ha sido fácil, pero tampoco fue imposible. Han sido años recorriendo nuestros pasillos y aulas escolares. Hemos conocido personas muy especiales, compañeros de clase, docentes e instructores militares que dejan huella en nuestras vidas. A todos ellos, gracias. De igual manera, agradecemos a todas las personas que de una u otra forma hacen posible que nuestro colegio militar esté al servicio de la comunidad de nuestro departamento. A nuestros docentes por su compromiso y dedicación, transmitiendo su conocimiento y haciendo de las aulas de clase un lugar ameno. Son ustedes, señores docentes,
la motivación de seguir creciendo académicamente, no importa las adversidades y limitaciones que se les presente. Continúen formando personas íntegras e integrales para la sociedad. A nuestros padres, toda la gratitud y admiración por confiar en nosotros, por estar siempre acompañándonos nuestra formación académica y de orientación militar, y por animarnos a cumplir cada una de nuestras metas. A mis compañeros graduandos, gracias por permitirnos aprender algo de cada uno de ustedes, por compartir experiencias y momentos agradables, y a veces no tanto. Pero lo más placentero es poder contar con su amistad. Felicitaciones, PROM 2021. Mensaje del señor padre de familia, Mauricio Mayorga Barón. Buenas tardes, apreciados directivos, queridos profesores, instructores, padres de familia, promoción 2021 y demás acompañantes. Gracias. Es un honor para mí representar la voz de todos los papitos de estos jóvenes que conforman la promoción 2021. El poder expresar la satisfacción infinita que como padres sentimos al ver que nuestros hijos han culminado un nuevo peldaño más en sus vidas, uno de muchos que van a tener que ir forjando a lo largo de ella. Para nadie es un secreto que la especial situación en la que les tocó afrontar su papel como estudiantes de grado 11 para este año 2021 no fue la más fácil, ni como la hubieran querido o imaginado. Sin embargo, fue la vida la que les puso en el camino. Y me parece que la manera en cómo la afrontaron fue de valientes y de campeones. Creo, y sin el menor asomo de duda, que todos recordamos ese primer día en que con nuestros hijos de la mano los llevamos por primera vez a sus primeros estudios. Recordamos cómo al despedirnos de ellos, no solo nos brotaban lágrimas de nuestros ojos, sino aún más a ellos por sus tiernas mejillas. Muchos de ellos extendiendo sus brazos hacia nosotros, lloraban y nos llamaban para que no les dejásemos en ese sitio, que aunque no era su hogar, se terminaría convirtiendo en su segundo hogar. El colegio es donde nuestros hijos crecieron y aprendieron muchas lecciones de vida, donde muchos de ellos han conocido a sus mejores amigos, donde algunos de ellos han comenzado a conocer aquel bello sentimiento que nos embarga a todos. El amor. Hoy vemos el resultado de todos los esfuerzos y sacrificios hechos a lo largo de aquella etapa, que podría decirse es una de las más bellas que uno como ser humano tiene en su vida. Hoy finaliza aquella etapa en la que la mayoría de ustedes están abandonando no solo el colegio, sino su etapa juvenil para adentrarse en la mayoría de edad. Sí, la tan anhelada mayoría de edad. Aquella que, entre comillas, nos da un acceso a toda actividad que podamos desarrollar sin dependencia de nuestros padres. Pero no olviden que aunque sean mayores de edad, ustedes seguirán siendo nuestros niños y siempre contarán con nuestro apoyo, porque el ser padre o madre es para toda la vida. Todos, dependiendo de su proyecto de vida, ya se han fijado un horizonte donde algunos tendrán fincadas sus expectativas de vida en alguna de las ramas de nuestras fuerzas militares. Otros serán médicos, ingenieros, arquitectos o abogados. En fin, lo que su personalidad y aptitud les haya indicado que es el camino correcto para lograr el éxito de sus vidas. Hoy quiero felicitarlos en mi propio nombre y en el de todos y cada uno de sus padres, por haberlo logrado,
por haber puesto de su parte todo lo mejor para poder alcanzar el triunfo, porque llegar donde ustedes están es un triunfo, lo cual se logra con tesón, esfuerzo y sacrificio. Estoy seguro que hoy todos los papitos que nos encontramos aquí, e incluso los acompañantes, nos encontramos muy orgullosos de ustedes. No me resta más que enviarles un fraternal abrazo a todos y pedirles que de aquí en adelante sigan haciendo las cosas bien, así como hasta el momento lo han hecho. Que nuestro Señor los acompañe en todos y cada uno de sus actos y les guíe de su mano para que sus caminos nunca se vayan a extraviar. Gracias. Proyección del video de despedida grado 11. We'll be right back.
Survivors.
solicitamos a todos un fuerte aplauso a nuestros graduados. Les avisamos a los padres de familia que llega el momento tan esperado de los chicos desde que inició este año. Entonces, por favor, todos listos con sus teléfonos. ¿Listos? Bueno, tranquilos que yo les aviso, ya les doy el conteo. ¿Listos? A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Felicidades, Prom 2021. Con esta marcha final agradecemos su participación y asistencia. Que el personal pase a la sí, los padres de familia. A los padres de familia que pasen a la cafetería. A la cafetería porque vamos. Por favor, son tan amables los padres de familia, podemos pasar a la cafetería para cambiar el escenario e iniciar con la ceremonia de licenciamiento. Muchas gracias.